Miren qué hermoso se ve, ¿eh? Miren, amigos. ¿Cuánto crees que medí esa mujer? 4 metros. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una aventura más, bienvenidos a un nuevo video. Y es que me encuentro aquí, gente, en uno de los parques más grandes de Quito, conocido como el Parque de la Carolina. Y es que hoy vamos a visitar un vivarium que está a mis espaldas, donde se encuentran algunos reptiles que ustedes conocen, incluidos serpientes, mis amigos, que es lo que hoy día vamos a perder la fobia. Porque vaya que sí, teníamos un poquito de temor, ¿no? Pero nada que ver, son unos reptiles súper tranquilos. Ellos simplemente se atacarían, ¿no? Si se encuentran en peligro cuando los están atacando. Pero por lo contrario, mi gente, son reptiles pues muy chéveres, muy bonitos, muy increíbles los que vamos a conocer. Así que bienvenidos, mi gente, aquí inicia la aventura. Este video es patrocinado por... ¿Qué tal, mis queridos amigos de YouTube? Nos encontramos aquí en un vivarium. Y aquí nos va a acompañar María Elena Barragán. ¿Usted es la directora de aquí? Sí. Ok. Mucho gusto, bienvenido. Cuéntenos, hoy día vamos a conocer algunas especies que hay aquí en este vivario, que tal vez mucha gente no lo conozca, pero en este video yo sé que la van a conocer. ¿Sí? Gracias. Explícame, ¿qué especies nomás tenemos aquí? Bueno, primero antes de contarte las especies, Jota, quiero decirte que Ecuador está entre los 14 países más diversos del mundo, imagínate. Wow. ¿Ah, sí? Y la gente no sabe. Uh-huh. Y estamos entre los 7 países más diversos de reptiles. Quiere decir que con nuestro pequeño territorio tenemos una gran cantidad de especies, y eso es lo que vas a ver hoy. Vas a ver serpientes, vas a ver la boa matacaballo de la costa, boa matacaballo de Oriente, el tupinambi, vas a ver la falsa coral, la X, la verrugosa, el chocó, rana marsupial, o sea, va a ser una variedad de reptiles que la gente tiene que valorar. Y que tal vez muchos de nosotros no conozcamos todas las especies, ¿verdad? Absolutamente, y te agradezco por haber venido, bienvenido. Vamos, amigos, vamos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Ya, lo interesante de esta, mírale tú, ¿por qué crees que tiene agua? Eso creo que me diga. Tú eres de la costa, ¿verdad? Sí. Ya, entonces vamos a derrumbar hoy una serie de creencias que la gente tiene y que la gente tiene porque no sabe. Ya. Y la gente se queda con estos ideas y tú la transmites a tus hijos, nietos, bisnietos. Y así se han pasado estas creencias. No son ciertas. ¿Y hoy? O sea, hoy día, amigos, si es que yo me equivocara, aquí me corrige y vamos a aclarar. Exactamente. ¿Cierto? Podría decirte que tal vez... Pueda tener agüita así o botar agüita, tal vez porque en la costa es como más húmedo, no sé, y ella absorbe la humedad. Ya, más o menos, ya. Pero lo que quiero derrumbar es la creencia de que ellas son babosas, claro. Son húmedas y sudan. Ya. Eso no pasa. No pasa. ¿Por qué ella retiene la humedad? Es porque son arborícolas, ella no va a bajar de las ramas nunca. Va a estar sueño. Ella va a comer en la rama, va a buscar a su pareja en la rama, va a parir las crías en la rama, va a comer en la rama, y ahí ella acumula el agua de la lluvia, le deja en la piel y ella chupa de ahí cuando tiene sed. No le hace falta bajar. No, porque eso es un riesgo para ella. Dato interesante, amigos, ya saben, ¿eh? Oh, y así la vemos con gotitas ahí. Sí, es un animal espectacular. Vas a ver, muy agresiva, tiene unos dientes muy grandes, pero cuando no la tocas y no la molestas no pasa nada. Claro, o sea, podemos estar conversando tranquilamente así y ella está tranquila. El momento en que tú le molestas, ella se va a poner como una persona. Que Si yo rebaso tu espacio vital, tú vas a decir, hey, ¿por qué te me acercas tanto? Es lo mismo lo que pasa. Sí, tiene su espacio vital, ¿ok? Ok, listo. Eso, entonces mira, ella es una ranita que vive ahí, por eso estas plantas bromelias, gracias, mijo, son... no debemos destruir el bosque. Hay veces que uno va y dice, es una planta. Sí, pero es una planta que se convierte en el refugio para un animal. Para un animal, sí. Y mira, ella está ahí. Las ranas sí tienen la piel húmeda. Ella ¿Por sí, ¿no? qué?
porque necesitan respirar a través de la piel. Ah, si una ranita se deseca, se va a empezar a asfixiar. Miren, amigos, en esta parte de aquí, como dice... miren, nosotros debemos amar y cuidar siempre lo que es la naturaleza. Así a veces nosotros inconscientemente cogemos y los botamos o sacamos estos musgos, bueno, estos... Exacto, estas bromelias. Estas bromelias, ¿no? Cuando inconscientemente nos damos cuenta que es el hogar para muchos de estos reptiles, ¿no? Y miren, ella se encuentra totalmente muy cómoda, ¿no? Porque se encuentra... Así se pasa todo el día y ahí ellas se camuflan. Encuentran a su comida, que son básicamente insectos. Aun cuando las ranas, déjame decirte que las ranas son nuestras aliadas, porque ellas también consumen ratones, los bebés. Y entonces el momento en que vamos a eliminar ranas, nos vamos a llenar de ratones, que esos sí nos transmiten enfermedades. Entonces ellos estarían como ayudándonos también. Exactamente. En nuestro ambiente, mis amigos. Dato interesante, ¿no? Qué bonita. ¿Cómo es que se llama esta? Esta se llama rana arborícola lechosa, porque suelta una sustancia lechosa cuando tú le agarras como defensa. Ah, ya, miren, ¿no? ¿Okay? Ok, listo. Mira, no la había visto, estaba bien camuflada. Caracolera, mira, esto sí le voy a dejar solo ahí para que tú la mires. Okay. Ella come caracoles y es bien interesante cómo es el proceso para que se coma un caracol. También vive en Quito. Ah, también es. Y también hay especies distribuidas en Costa de Amazonía, de la misma familia. Ojo, son arborícolas, muy tímidas, ellas no tienen una actitud de morderte, pero hay que respetarlas y no andarlas cogiendo, ¿sí? Claro. Estas ponen huevos, mírale ella, mírale. Así está la carita. Ponen huevos y los huevos son alargados. ¿Tú habías visto alguna vez esto? No, la verdad no. Nunca. Nunca, nadie. Tenía la creencia siempre que decían que aquí en la sierra no hay serpientes. No, sí hay. Claro que hay. Aquí en Quito hay. Claro. Esta. Lo digo porque una vez estaba en un lugar así donde había mucha maleza y yo decía... Y tú preguntaste. Yo dije, cuidado, de pronto no me voy a meter más, de pronto hay una serpiente. Y dije, y por ahí full comentario, en la sierra no hay serpiente, en la sierra no hay serpiente, y me crees eso, ¿no? Sí hay, pero hay que aprender a conocerlas. Hay que aprender a conocerlas, claro. Ajá. Ven que tenía razón que aquí en la sierra hay algunas especies, ¿no? Como ya hemos dicho. Este es falsa coral. Esta es caracolera, vamos a ver otra que le llamamos la culebra verde y que está... Esta sí la voy a abrir. Ah, ya la vi, sí, ahí está. ¿Viste? Mira, está ahí escondida. Sí, está mirando. Detrás de la rama, es que es por la luz. Ya. Es la luz la que le hace un poco camuflarse. Wow. El nombre común es corredoras. Esa es culebra, sí, corredora de... Tropical. De Cove. Ah, ya. Ajá. ¿Por qué le llaman corredora? Porque es muy rápida. Ya debes haber aprendido, son... Las falsas corales. Exacto. Sí. Y estas nacieron aquí de ese par de allá. Ah, ya. Nacieron siete huevos. Oh. Los incubamos. Y entonces eso es lo que quiero compartir, PJ, claro. Que nosotros ya sabemos... ¿Cuándo se reproducen? ¿En qué mes la hembra está fértil? ¿Cuántas crías puede tener? Y estamos casi listos para implementar un programa de conservación. Pero te pregunto, ¿qué crees que es lo que falta? ¿Qué te parece a ti que el vivarium empiece a reproducir coral, falsas coral y los voy soltando? ¿Qué te parecería a ti que va a pasar? ¿No se van a adaptar de pronto? La gente les va a empezar a adaptar. Ah, ya. Porque la gente va a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué está el vivario? Claro, es verdad. Sí. Entonces aquí, antes de implementar un programa de conservación con la comunidad, hay que integrar a la comunidad. La gente tiene que interesarse, tiene que cuidarles. Claro. Porque ellas se convierten en el primer aliado nuestro para consumir ratones que nos transmiten la fiebre bubónica, nos transmiten pulgas. Enfermedades. Claro. O sea, ellas estarían ayudando. Limpiando. Sí. Y mira, a ellas les gusta estar debajo de la tierra, ahí puestita, no hace nada, se queda ahí. Claro. Te quiero mostrar la diferencia entre el sapo y las ranas que acabaste de ver. ¿Mm? Los sapos tienen la piel rugosa y viven en el piso del bosque. Ahí va, mamá. Mira, mira, mira.
Y ellos también les gusta el agua, ¿no? Claro, ellos tienen que estar en contacto con el agua para aumentarse la piel. Mira cómo se hace, ¿no? De nada, claro. qué bonito, definitivamente. Bueno, vamos, Jota, a entrar con los serpientes venenosos. Y aquí sí vas a tener unas joyas que nunca debes haber visto. Mira ese ejemplar. Es de nariz de puerco, una serpiente muy rara. Una serpiente que es venenosa, obviamente. ¿Ya? Y vive en zonas de Amazonía. Mírale, ya se activó también por la luz. Ah, esas viven en la Amazonía, mírale, ¿no? Mírale, ¿qué? ¿Se va a mover? Sí, ¡qué ¿no? suerte que tienes! Mira, ve, está como que haciéndose así, ¿no? Sí, y es un animal del cual no sabemos mucho. O sea, es un animal que no sabemos cuántas crías pare, o cuál es la longevidad. Sabemos su dieta y esto, pero hay mucho por aprender. ¿Ratones comen? Come ratones, vive así, bajo troncos, bajo plantas. Y como tú ves, el color le hace camuflarse entre las hojas del bosque. Sí, ¿no? Pasaría como, por ejemplo, las hojas son del mismo color las hojas secas, ¿no? Y, ajá. Y al estar así, podría decir que pasaran así en el suelo, ¿no? Por las hojas que se caen ahí, se camuflan muy, pero que muy bien. Tienes acá dos venenosas más, por acá, Jota. Esta y esta. Esta es una serpiente de la Amazonía, muy linda, muy venenosa. Mira, venenosa. Oye, pero es muy bonito el color, ¿no? Sí, y mira cómo también retiene las gotitas de agua. Sí, ¿no? Esta especie se convierte en la responsable del mayor número de accidentes en la costa, en el oriente, de mordeduras en cuello y hombro. Porque mírale tú dónde está, a la altura del hombro o del cuello de una persona. Es un veneno muy potente porque ellas cazan aves generalmente, aunque también comen roedores, pero el veneno no le permite al ave salir volando, sino muerden y máximo el ave queda ya inmovilizada. Ya les coge el efecto. Entonces, ¿no? A esta, por ejemplo, le llaman lora, papagayo, lorito, por el color verde y por lo que vive en la rama. Así le llama a la gente en la Amazonía. Ok, y ahí sí, pues hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Ajá. Ok, acá tenemos. Bueno, acá tenés, esto sí debe ser familiar para sí. ti. La mordedora. La mordedora, mijo, observa. Ah, ya, ya. Mira, estas son muy voraces, comen todo. Estas, si pones el dedo, ¡plin!, te saca el dedo. No, no. Estas vino una hembra decomisada, preñada, puso huevos, 40 crías. ¿Sí? Pues ahora tenemos las pequeñas, les hemos hecho crecer y en algún momento, con permiso del ministerio, las vamos a ir a soltar en un parque. Ah, pero ya. Por todo este problema de pandemia... No se ha podido, ¿no? No se ha podido, pero... Estas crecen más, mira, yo las he visto más grandes, ¿no? Sí, muy grandes, sí. Como esto. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Estas son solo crías. Uh-huh. Ella es la iguana verde de la costa, ¿sí? Ella, cuando es pequeña, vive en las ramas y porque está en la parte de arriba de los árboles con los brotes de hojas. A medida que va creciendo, se va haciendo más oscura y baja a vivir al piso del bosque. Ah, ya cuando es ya adulta, ¿no? Es lo que encontramos en el parque de Guayaquil, en el parque de las iguanas. Sí, así es. La iguana verde de la costa, distribuida ampliamente desde México, todo Centroamérica. Y también como que se vuelven como cafés, ¿no? Más grises. Más grises, sí, ¿no? Porque ya pasan a vivir en el piso del bosque. ¿Qué más tenemos, gente? Estamos acá. ¡Wow! Miren ese ejemplar de serpiente de acá. ¿Cómo es el nombre común? Esa es una boa de los jardines. Esa es hija de la primera. ¿De la primera? Y tuvo 6 crías. ¡Oh, miren! Son crías... Wow. Mira cómo se mueve. Parece que fuera a lanzarse. Sí, no parece que se fuera a dar. Pero es bien larga, ¿eh? Es delgada, pero no sé si están más de una, pero la verdad no sabía cuántas especies había, pero estamos un poco conociendo de verdad y eso es muy importante.
como que un poco llevar a la gente esta clase de videos para que conozcan, tengan un poco más de conocimiento. Acá ya les voy a explicar de esta boa, ¿no? Es una boa de jardines. Esta es boa de los jardines. Las crías de esta especie nacen vivas. La hembra las desarrolla desde unas estructuras redondas como huevos, pero al final desarrollan y la hembra las pare. Se quedan en las ramas, estos son juveniles, más o menos tienen unos 5 a 6 años. ¿Ya? Y se quedan viviendo en las ramas alimentándose de pájaros, alimentándose de pequeños roedores también. Uh-huh. Hasta que crecen y tienen... Ah, es que son dos. Están dos ahí. Es muy común en nuestro país, en esta época de Navidad, regalar tortugas como regalo de Navidad. ¿Qué te parece? No, me parece muy mal. Entonces, porque a veces los niñitos, o sea, las cosas como juguetes, ¿no? Como jugar. Eso uno. Ajá. Pero te quiero contar otra cosa. Estas tortugas también permiten enfermedades. Darle a un niño esto es una locura, es una irresponsabilidad por varios motivos. Porque transmite enfermedades porque le puede morder al niño. Claro. Y por lo que acabas de decir. Sí, no, porque entonces, no. Por esa razón, no recomendamos que la gente se cuide de comprar fauna silvestre como mascotas. Tortuga de la Amazonía que se llama Cachipán, es un nombre quicho. Mira, son aplanadas, sí, lindas, ¿no? Rarísimas. Ellas pueden estar todo un día bajo el agua. Ah, oh, resisten mucho. Respiran por pulmones, pero es más o menos como estar buceando. Se quedan ahí dormidas, salen acá y se entierran. Estas son de la Amazonía. Ya. También tienes las de la costa, que son las taparrabo o tapaculo. Ya. ¿Por qué? Tienen un par de bisagras que ellas meten cabeza y patitas y se encierran así, así las he visto, así entonces, visto. Por eso la gente las compra porque les ve muy cómodas, muy chéveres para que sean mascotas, pero no son mascotas, gente, sí, tienen toda la razón, ellas merecen estar en su hábitat. Exactamente. Este es el ajolote mexicano que ingresa al país por trabajo y se difunde su venta en centros de mascotas y la gente lo compra y no sabe que no es de color. Eso es lo más sí, lo viste en Perú también, o sea que este es originario de México. Sí. Oh, no sabía yo. Es un anfibio, es una salamandra, es totalmente acuático. Esas son las agallitas, ¿verdad? Son las, es la respiración branquial. Sí, branquial, ¿no? Sí. Uy, qué bonito, cualquiera lo pasaría un pescadito con patitas. Con la forma sí. Que... Mira, es el albino y el color negrito. Mira de ahí, el negrito. Sí. Este es una belleza. Este es albino. ¿Por qué negro? No lo había visto, pero. Oye, es que estaba color. Oscuro. No era racismo. No era racismo. Era porque este es blanco. Wow, acá está la mayoría. Acá, wow. Este es de unas amigas tuyas. Wow, estas ya son. Las boas constrictoras, las boas matacaballos. Estas son las matacaballos. Claro. Wow. Pero. Hay una ligera diferencia entre el patrón de las que están al sur, Machala, a las que están Manabí y Esmeralda. ¿Cuál es esa diferencia? Tienen los óvalos muchos más oscuros, más grises. ¿Ya? Pero son la boa matacaballo de la costa. Oh, ya. Crecen hasta 4 metros una hembra. Puede parir 60 crías en una sola camada. En una sola. Imagínate. ¿Ves que esta es rojiza? Sí, al contrario de ella, ¿no? O sea, esta no... es más apetecida por traficantes. Por su color más bonito que tiene, ¿no? Por su colorido. Uy, qué bonita se la ve. Definitivamente, hasta ahora es la que más bonita le he visto por los colores que justamente tiene en la partecita de la mírale cola. Bien los ojos. Quisiera que le hagas un poco más de los ojos. Ya te voy a explicar por qué. Ya, mira esos ojitos. Y quiero que me digas, ¿qué observas en los ojos, Jo? Ya. Esperanza. Sí, eso sí. Ahí enfoco. Exactamente. ¿Tú has escuchado la creencia también difundida en nuestro medio, en nuestro campo? Sí, te voy a decir de qué más o menos va. De que las serpientes hipnotizan. Ajá, pero eso es... ¿Por qué? Mírale bien los ojos y quédale mirando unos 10 segundos y dime si ella cierra los ojos. Vamos, uno... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No lo cierra para nada. No tiene párpados. No tiene, pues, o sea, no claro. No puede cerrar los ojos nunca. Al no cerrar los párpados, al tener los ojos siempre expuestos, ¿no son como más sensibles? Ya, pero mira cómo es la naturaleza. En vez de tener párpado y después le vas a coger a una, tú le vas a coger a la nada, vas a tocarle, ¿ya?
que el ojo es como tocar la superficie de tu uña, o sea, tiene una lentilla modificada como lente de contacto justo para no pegarse en espinos, en ramas y quedarse ciega. Wow, miren, voy a hacerles un acercamiento, chicos. Aquí está la lentilla, no sé si se les puede notar, sí, ¿no? Esta parte de aquí, a la serpiente al no tener la habilidad de cerrar el ojito, no tener párpado, entonces lo que hace es ese mecanismo de tener como una protección. Ahí se le ve, ¿no? La lentilla. Que igual eso hace que le protege el ojo. Que le protege el ojo contra espinas, contra tierra, una rama, porque imagínense, claro, como tú preguntabas, es algo muy vulnerable. Qué gran piel. Cuando la gente quiere comprar esto, por favor, pero para obtener la piel hay que matar los serpientes. Sostén ahí para que veas de qué tamaño es esta serpiente. Oye, este es grande. Miren, amigos. ¿Cuánto crees que medía esta serpiente? 4 metros. ¿Y cuánto crees que le costó en años llegar a este tamaño? Mucho, o sea, la verdad no sé. 40 años. 40 años. Pues matar una serpiente así es un crimen. ¿Cómo tuvieron esa piel? Todo esto es material entregado por el ministerio, decomisado a gente que quiere sacar del país o para hacerse botas. Sí, ¿no? Así, carteras, billeteras. Esto para recordarte que hay un tráfico, la gente tiene que educarse de que el gusto que tú te das de tener una cartera, mira lo que está detrás. La muerte de un ejemplar tan valiosa. Claro. Y a ti la mujer, ¿no? Sí, hay pieles de tigrillo, hay caparazones de tortuga. Te voy a enseñar una cosa que tal vez no sabes, o sí sabes. ¿Qué tortuga? Puedes acercarte. ¿Sabes qué tortuga es? No. ¿Tú has escuchado de las gafas de Carey? No, la verdad no. Las gafas de Carey son unas gafas elaboradas de caparazón de tortuga que valen una fortuna. Es un barco de este color precioso. Wow. Pero mira lo que está detrás de comprarte unas gafas de Carey. Está detrás haber matado un animal para obtener el Carey, que es un material que no se destruye. Vamos a visitar la parte que son los parásitos especiales. Ah, ya. Esto no se ve normalmente porque esta es la parte pública, pero vamos a mostrarles qué otro trabajo hacemos acá, porque hemos desarrollado que la gente con reserva sí puede visitar acá. Ah, ya, perfecto. Pues por eso te muestro, ¿ya? Son privilegiados ustedes, amigos míos. Vamos a pasar para acá, chicos. Amigos. Acá sí vas a estar un poco como en tu clima. ¿Sí? Venga, ah, sí, no. Laboratorio de venenosas. Yeah. Y el laboratorio de venenosas, les voy a explicar por qué ha sido creado, para qué. Este laboratorio J recibe animales provenientes del tráfico. Nosotros hemos recibido en 30 años 1.700 animales de tráfico. Y lo que pasa es que el Ministerio del Ambiente nos entrega el decomiso, nos entrega y hasta ahí llegó el ministerio. A partir de ahí, nosotros curamos, alimentamos, tenemos crías, y esa es comida. Estas son crías de boa nacidas aquí y que van a crecer hasta 4 metros. Ok. Mira, es una cría. Qué bonita, qué hermosa. Uy, qué hermosa boa. Y se quedan aquí hasta que se demuestra que están saludables para poderlas soltar. Bien, mis amigos, miren qué hermosa boa tengo aquí en mis manos. El consejo que les podría dar a ustedes, mi gente, es que... Miren qué hermosa se ve, Miren, es que aprendamos a respetar la vida de ellos. Además que ellas nos ayudan mucho con el control de insectos, con el control de roedores en nuestros hogares. Pues nosotros, equivocadamente, les estamos haciendo un daño. Imagínate que esta serpiente sea... liberada, ¿no? En una hacienda, en el campo, y lleguemos y la matemos. O sea, ¿qué estamos haciendo, amigos míos, con el planeta en sí? Aprendamos a amar y querer a estos reptiles. La verdad, yo me voy de aquí con otro concepto de cómo ver la vida reptil. Nunca había tenido en mis manos una serpiente así como esta. Me parece muy bonita. Y bueno, de aquí en adelante, pues amigos, ustedes van a aprender a quererlas
y a cuidarlas también, que es lo más importante, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Amigos, espero que este video les haya gustado. Recuerden que si es así, siempre pueden apoyarme con ese me gusta. A los nuevos suscríbanse al canal. Y bueno, espero que visiten este lugar que se encuentra ubicado aquí en el Parque La Carolina, Vivarium de Quito. Es una invitación para que ustedes vengan y conozcan un poco más acerca de este lugar maravilloso. Nos vemos, mis amigos. Bueno, amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden seguirme en Instagram, ya que ahí subimos tras cámaras y partes del video que no se sube al canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hasta pronto, amigos. I'm just sitting here.